ekarpenik egiten ez duena. Beste administrazio publikoek egiten dituzte. Bakizue, hemen etxonetan eta administrazio orokorrean oroar, gaixotzeagatik soldatatik dirua kentzen zaigula. Oso garesti irteten da hemen gaixotzea. Hori ez da gertatzen udaletxetan, eta ez da gertatzen foru aldundietan. Aurre jubilazioarekin ere badakizue, ez daukagula saririk. Beste administrazio publikoetan bai. Eta azkena izan da, bueno, badakizue, libre hartzeko egunak borrokatu behar izan genituela berreskuratzeko, beste administrazioetan aspaldi dauzkatze egun guztiak, eta kanosoak oraindik zain gaudela noiz itzuliko. Esan dute, itzuliko dizki dutela, bueno, ikusiko dugu. Za? Edo nola ere, ez daukate asmorik 2013, 2014 eta 2015eko kanosoak itzultzeko, eta horiek borrokatu beharko ditugu juzgaduetan. Azkena izan da lanaldiarekin gertatu dena, ez da? Hori, bazoret hemen batzuk euskera ulertzen ez duzuenak? Edo mundu guztiak ulertzen du, bai? Partekatuko, bai? Un poquito, voy a detener un poco lo que ha ocurrido con la jornada porque merece un punto y aparte, ¿no? Bueno, ya sabéis que Mariano Rajoy dijo en septiembre de 2015 que ya podíamos tener otra vez, los funcionarios podían tener otra vez las 35 horas, que ya era el momento. Al gobierno vasco el envido le costó un mes recogerlo. En octubre de 2015 hizo una rueda de prensa diciendo que, joder, que estaban espléndidos y que nos iban a volver las 35 horas. En febrero, hasta febrero, no nos han devuelto las 35 horas. Pero es que el 18 de febrero nos llaman a la mesa, nos ponen una circular encima de la mesa y nos dicen, esta es la circular. Entonces, ¿cómo esta es la circular? Sin plazo para alegar, sin mirarla, no, no, esta es la circular. Bueno, los compañeros pues, estuvieron peleándose un rato y como consiguieron 3 días de plazo para alegaciones y demás. En la circular, como sabéis, se ha eliminado la opción B de todos los horarios y la que más culpa ha hecho ha sido la B continua, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué quitan la B continua? Pues no hay un motivo. Porque no le supone a la administración ningún perjuicio económico, ningún perjuicio a la hora de trabajar, de funcionamiento, nada, nada. ¿Cuál es la razón? Pues humillarnos una vez más. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la administración utiliza a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública como cabeza del turco. Diputaciones y ayuntamientos no parece que es otro, aunque gobiernan en las diputaciones y esos ayuntamientos, parece que somos nosotros los cabeza de turco, los que vamos a pagar el, no sé, que vamos a pagar o el ejemplo que quieren darle a la sociedad de que son capaces de mantener a su gente dentro de unos parámetros. Bueno, de hecho sabéis, como cualquiera de nosotros, que cada vez que nos devuelven algo de lo que nos han quitado se contabiliza económicamente y se lleva a portada, ¿verdad? Del correo, de noticias, de Radio Euskadi, ETV, etcétera. Todo el día le están diciendo a la gente lo caros que somos, los privilegios que tenemos y que encima estamos venga a pedir. Pero somos portada de los periódicos toda la semana seguro. Y cada semana 2 o 3 veces también. Bueno, nosotros pensamos que ya está bien. Ya está bien, que no podemos seguir soportando esta situación y estas humillaciones constantes, porque además detrás de esto no hay razones objetivas, hay razones políticas. Todos estos recortes que parece que hemos asumido que es que no hay más remedio, no es cierto, no es así, sí hay remedio. Estas son decisiones políticas que está tomando este gobierno, el anterior y el de Madrid. Y no es cierto que el de Madrid obligue a este gobierno a recortar. Este gobierno está recortando más que el de Madrid, tristemente. Urkullu recorta más que Rajoy. Es así de triste, pero eso es perfectamente contrastable. Si queréis, un poquito por ver algunos datos. Bueno, ni qué decir tiene lo que ha comentado Juanjo. En el resto de administraciones, todas están mucho mejor que nosotros, todas. Pero aquí y en el Estado también. Y algunas prácticamente no han conocido los recortes. Con el mismo partido gobernándolas. Quiero decir que eso, la gente tiene que ser consciente de eso y decirlo y contarlo. Pero bueno, voy a dar unos datos porque creo que son interesantes, ¿verdad? Nos dicen que no hay dinero. Bueno, es mentira con mayúsculas. En el año 2008, que era el último año de las vacas gordas, España jugaba la Champions en Europa,
Euskadi, pues ven y cuéntalo, ¿no? Esto es más que España, esto es la hostia y tal. Pues se recaudó, el PIB fue el mismo que en 2014. Y ahora estamos mejor que en 2014, quiero decir, hay más dinero que en 2008, que era un año de... íbamos sobrados. ¿Qué es lo que ha cambiado? La forma de distribuir ese dinero. Eso es lo que ha cambiado. En 2009, el 22% de la población de la comunidad autónoma se quedaba con el 40% de la renta. En 2009. En 2014, ya no es el 22% que se queda con el 40% de la renta, es el 18%. Es decir, menos gente está siendo más rica y más gente, por lo tanto, más pobre. Esa población que acaparaba el 40% de la riqueza en 2009 ganaba 2,5 veces más que el resto de, que la media de los vascos y las vascas. En 2016 ganan 3,1 veces más. Hay más de 5 décimas de diferencia y porcentualmente un salto grande, pues de déficit, de distribución de la riqueza. Eso es lo que está pasando. No es un problema económico, es un problema político. Por daros, yo creo que hay datos que son, es que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si la presión fiscal en la comunidad autónoma estuviese en la media de la europea, en la media, no estamos hablando de Dinamarca ni Suecia ni nada de eso, la media de la comunidad europea, cada año ingresaríamos 7.000 millones de euros más. 7.000 millones de euros y no nos estamos equivocando. No se persigue el fraude fiscal. Se persigue el fraude fiscal del pequeño autónomo. A los demás, carta blanca. Y bueno, recordaréis hace pocos meses, en grandes titulares, cómo iban a hacer una campaña para atrapar a la sardinera. Pero sus amigos se quedan a salvo de persecución. Me imagino que conocéis a Ignacio Zubiri, profesor de la Universidad del País Vasco y experto en temas fiscales. Yo os recomiendo que, si no lo conocéis, que lo leáis. Zubiri lo dice claramente. En una frase dice, los paraísos fiscales no hay que buscarlos en las Caimán. Los paraísos fiscales están aquí. Recordaréis, por ejemplo, que Rafa Nadal tenía el dinero en Guipúzcoa. Bueno, qué capricho, ¿no? Dos o tres datos más y acabo. Y de paso, miren el relevo. El gasto presupuestado para 2016... es el 14,8% del Producto Interior Bruto, ahorita. 14,8%. En 2009, sin embargo, era el 15,5%. O sea, son porcentajes, no lo he ido contando y dicho antes. Quiero decir, han decidido destinar bastante menos dinero a gasto público que en 2009. O sea, no es que no hay, porque no se puede repartir porque no hay, no. No se puede repartir porque han decidido no repartir. En 2009, el dinero que se destinaba a la deuda publificada, porque no es deuda pública, nos hemos comido la deuda de los bancos, de las grandes constructoras, etc. En 2009, lo que se destinaba de los presupuestos a deuda publificada era el 0,9%. En 2016, se destina el 11% a deuda publificada. Bueno, cada uno que saque y cada una las conclusiones que tenga que sacar. Yo ya hablo bastante. Bueno, Andrés Otxandia, usted kaleturita gana daketela, así que barkako izue, baina ahotza igual jata junta kostatun dike. Así que aldete nahi duet, vale? Bueno, a ver, bueno, joan jok esan duen bezala, urte asko damazkigu, bai hemen, administrazio orokorrien, eta baita Euskal Administrazio danetan murrizketak jasaten, ezta? Baina, claro, bereziki sangrantie da, ba, kolektibo honekin Eusko Jaurlaritza eitzen nahi dana. Zer joan jok esan duen bezala, da la cabeza de turko eta da el ejemplo para la sociedad que quiere dar el gobierno vasco. Yo creo que eso es lo que se está experimentando con la plantilla de la Administración General y sus organismos autónomos, ¿no? No voy a hacer repaso de todos los recortes que se han venido aplicando, pero lo cierto es que desde el año 2010, empezando con el recorte salarial del 5% establecido por el Real Decreto de Zapatero, han sido constantes
los recortes que se han ido aplicando, ¿no? Los complementos de las bajas, las congelaciones salariales, las aportaciones al plan de pensiones, todo un poco lo que ha dicho Giorgio, ¿no? Bueno, seguramente cuando en el 2010, o sea, se aplica el primer recorte más gordo, vamos a decir, el 5% del recorte salarial, yo creo que todos pensábamos en aquella ola de que estábamos en crisis, de que todos teníamos que remar el hombro, etcétera, etcétera. Yo creo que teníamos todos la esperanza y el convencimiento de que se trataba de una fase pasajera. Ustedes así eran, orizela denok, bueno, es que neukan esperanza edo naia, es, claro, urteak pasatzen joan dira, gaude jadanik 2016 urtean, eta ikusi dugu ez dela fase bat izan, baizik eta murrizketa bat bestearen atzetik, bueno, ez etorri dela. Eta azterketa egiten badugu, ikusten duguna da, murrizketa horiek egitearen arrazoia, ba, agian, interes batzuk dituela atzetik. Ez, ze, jo esan duen bezala, ez da egia, aberastasun gutxiago sortzen denik, baizik eta aberastasun hori beste modu batera, eta modu, bueno, ez, injustuago batean mandatzen ari dela, ez da. Bueno, egia da, urte hauetan guztietan egin ditugula, bueno, ez, kontzentrazio ugari. Egin ditugu, bueno, greba bat dut egin ditugela 2010 urtean, zerbitzu publiko guztietan, egun arteko greba. Egin ditugu, bueno, delegatuek eta liberatuek egin dituzte, ekintza zibio bat, eta sinadura bilketa bat eman dugu aurrera, kamisetak atera dira, legebiltzarrera ere joan dugu, 2200 sinadura horiek legebiltzarrean aurkeztu genituak. Legebiltzarrean, hemos presentado 2200 firmas que hemos recogido entre la plantilla de la administración Gais en el Parlamento Vasco. E incluso el Parlamento ha aprobado una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno vasco a devolver la paga extra de diciembre de 2012 a sus trabajadores y a sus trabajadoras, y le instaba también al inicio de una negociación real con sus trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que el Parlamento da en el clavo en ese sentido. Aquí el problema es que no hay una negociación real. Aquí el problema es que hace mucho tiempo que el gobierno vasco, pues, ha perdido el respeto que debería tener hacia su plantilla, hacia sus trabajadores y hacia sus trabajadoras. Porque como bien dice Giorgio, vamos a la mesa y nos plantan la circular. Y ya pretenden hasta darnos solo 2 días para hacer aportaciones o alegaciones a esa circular. Pues en ese punto es donde está el gobierno vasco, ¿no? En la Administración General, el ALAR y UGT, los tres sindicatos de la plataforma conjunta, tenemos una plataforma presentada desde marzo, creo que fue en marzo, cuando presentamos la plataforma conjunta. En esta plataforma conjunta, bueno, se intentaron recoger de alguna manera las principales reivindicaciones que ya se venían presentando también por parte de cada uno de los sindicatos de forma individual. Una y otra vez hemos pedido que lo que exigimos es la devolución de todas las condiciones de trabajo que han sido recortadas durante todos estos años y el inicio de una negociación real con la representación de los trabajadores y las trabajadoras. Pero, inexorablemente, eta inolako zalantzarik gabe, konklusio batetara iritsi gara gaur egun, ezta? Eta iritsenaren konklusio hori da, Eusko Jaurlaritzak ez daukala inolako intentziorik, ez daukala inolako borondaterik, eta ez duela bere kabuz erabakiko lan baldintza horiek itzultzea eta benetako negoziazio bati hasiera ematea, ezta? Hemos llegado a este convencimiento, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que lo que hemos sufrido todos estos años, yo creo que ya, pues, hemos llegado, deberíamos haber llegado, pues, a esta conclusión, ¿no? Hasta ahora, la excusa que se tenía por parte del gobierno era la excusa de la aplicación de la legislación básica, ¿no? Nos decían que es el gobierno más reaccionario del Partido Popular el que nos obligaba
al pobre gobierno vasco a aplicar los recortes porque estaban recogidos en leyes básicas, leyes orgánicas, etcétera, etcétera. Que claro, si no, todos íbamos a irnos a la cárcel, íbamos a ser inhabilitados y aquí, bueno, se iba a montar un follón de manda madre, ¿no? Eso es lo que, el mensaje que han utilizado, que, por cierto, ya fue inventado en su momento por Boyer, creo que fue, el que hablaba de que es que yo no tengo capacidad, es algo que se me impone desde Europa, ¿no? Quiero decir que eso es algo, bueno, pues una estrategia, yo creo que viene ya de bastante lejos, ¿no? Pero estamos viendo cada vez más claro que esto no es así, ¿no? Estamos viendo cada vez más claro que fue una simple excusa el tema de la aplicación o de la obligatoriedad supuesta de la aplicación de la legislación básica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa es una coartada perfecta, es, bueno, pues un argumento perfecto para llevar adelante pues determinadas decisiones y determinadas cuestiones que en realidad yo por mí mismo ya llevaría adelante, pero bueno, si tengo esa excusa y tengo esa coartada, pues todavía mejor, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Aparte de que se pueda intuir, quiero decir, bueno, pues hemos llegado a esta conclusión, voy a dar solo, bueno, pues tres datos, tres claves. Izarri, nik uste dut, dela lehendabiziko froga incuestionablea. Primera prueba incuestionable e irrebatible de que evidentemente los recortes aquí no se aplican porque nos obliga Rajoy, ni Zapatero, ni Merkel. Los recortes aquí se aplican porque hay voluntad de aplicar esos recortes. En el 2014, a la hora de aprobar los presupuestos generales del Estado, EAJ-PNV va a Madrid y presenta una enmienda a esos presupuestos. Y esa enmienda lo que supone es que se alza la prohibición de hacer aportaciones a los planes de pensiones. Claro, el PNV, cuando hace esa enmienda y después además la vende a bombo y platillo como un gran logro y como además una muestra de que se condiciona algo en Madrid por parte del Partido Nacionalista Vasco, resulta que luego decide no hacer las aportaciones a Izarri en el caso de los trabajadores y trabajadoras del gobierno vasco, de Osakidetza, de la Cascunza Pública, de Arzanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en ayuntamientos y diputaciones sí que se empiezan a hacer las aportaciones a sus planes de pensiones. En Arzanza es el, bueno, equivalente a Izarri, vamos a decir, en ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Esto, pues yo creo que solo tiene una lectura posible. Yo creo que el PNV era consciente de que el tema de Carquileza en los ayuntamientos y las diputaciones le suponía un problema, porque es verdad, en los ayuntamientos y diputaciones, bueno, pues igual a la gente, porque claro, yo, la verdad es que las inercias de la gente y la mente humana, pues es muy complicada de entender, pero es verdad que hay algunas cuestiones que nos hacen clic y hay otras cuestiones que no, y hay cuestiones que nos hacen clic en determinados ámbitos y en otros no, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ayuntamientos y diputaciones el tema del Carquileza era un tema que tenía mucha miga y podía suponer un foco de conflictividad. No el recorte, ni la paga extra, pero sí el tema del Carquileza podía suponer una conflictividad. Y yo creo que respondiendo a esa lectura, y respondiendo solo a esa lectura, es que hace la enmienda el Partido Nacionalista Vasco a la hora de aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el 2014. Y eso es una prueba, yo creo que irrefutable, de que voluntad de no aplicar recortes, desde luego no ha habido. Si aplica recortes es porque, en definitiva, pues está de acuerdo con la aplicación de esos recortes, ¿no? Segunda prueba irrefutable. Bueno, yo le digo irrefutable. Bueno, septiembre del 2015. En septiembre del 2015 se aprueba el Real Decreto Ley 10/2015. Este Real Decreto Ley es el decreto que aprueba Mariano Rajoy y el que establece o el que alza, vamos a decir, la prohibición de los días de antigüedad,
que dice disfrute de los días de antigüedad o coloquialmente conocidos como canosos, y es el que alza también la supresión de la paga extra de diciembre del 2012. Ya no hay prohibición legal ni del disfrute de los canosos ni del abono del 100% de la paga extra de diciembre del 2012. ¿Qué es lo que hace el gobierno vasco? Pues el gobierno vasco, bueno, todavía los canosos no los podemos disfrutar, porque todavía no hay un decreto que haya aprobado el gobierno vasco para que se puedan disfrutar los canosos tal y como permitía ya desde septiembre el Real Decreto Ley de Rajoy. Por otra parte, además, solo va a reconocer la posibilidad de disfrutar los canosos correspondientes al año 2016. Ya ha dicho Yendo, hay colectivos que dependen del propio gobierno vasco, como puede ser la Ertzaintza, que tiene canosos reconocidos 2014, 2015, 2016. Los trabajadores de la Administración de Justicia, también dependientes de este ámbito, tienen reconocidos los canosos de los años 2015-2016. Hasta los trabajadores y trabajadoras, hasta los empleados y empleadas públicas de la Administración del Estado, tienen reconocidos los canosos de los años 2015 y 2016. ¿Cómo tiene reconocido la Ertzaintza esos años y nosotros no, si son del mismo gobierno? Porque judicializó los temas y emanó las sentencias. Y porque se ejerció una presión en ese sentido. Pero el gobierno vasco, ante esa realidad y teniendo en cuenta que yo tengo todos estos colectivos que dependen de mí, tenía opciones. Y teniendo un montón de sentencias que avalaban que a este colectivo había que devolverle y no se le podían quitar los canosos, pues podía haber ampliado y podía haber utilizado esas sentencias para poder justificar con seguridad jurídica plena, porque nos gusta mucho la palabra de la seguridad jurídica, con seguridad jurídica plena que tuviesen los canosos todos los trabajadores y todas las trabajadoras de la administración, pública vasca, ¿no? Pero optó por no hacerlo. Son opciones, son decisiones políticas. Es a lo que vamos un poco, ¿no? Y lo que comprobamos. Con la paga extra del 2012, desde septiembre ya no hay prohibición de abonar la paga extra de 2012. Ya hemos dicho que el 25% de la paga ya se devolvió y ahora la decisión que ha tomado el gobierno vasco es de devolver otro 25% de la paga, pero nos dicen que nos la van a devolver en abril. Lo cual significa que todavía nos adeudan además el 50% de la paga extra de diciembre del 2012. Con esto quiero decir, no hay prohibición legal, no hay legislación básica que lo prohíba, pero se decide y se opta por no devolver, por ejemplo, los canosos y la paga extra de diciembre del 2012. Hirugarrengo froga, la circular de horarios y jornadas para el año 2016. Bueno, Yonyo ya ha explicado lo que ha pasado con la circular de horarios y jornadas para el año 2016. Tuvimos la reunión de mesa sectorial el 18 de febrero, donde nos presentan en la misma reunión la circular. Y nos dicen que, claro, que la plantilla ya ha esperado suficiente y que ya es hora de que se publique la circular. Así que, vamos, si podemos allí mismo darle el visto bueno, pues oye, estupendo. Claro, nos parece un insulto el que nos planteen la circular en la propia reunión, por una parte. Por otra parte, que porque podían habernos la mandado antes de la reunión para poder llevarla habiéndola visto por lo menos, ¿no? Pero no. Bestalde, es verdad, y nosotros evidentemente compartimos, que la circular debería sacarse lo antes posible, pero es que debería haber estado ya para diciembre del año pasado, preparada la circular, porque fue en la mesa general de octubre, 23 de octubre, mesa general del 23 de octubre, cuando nos dicen que tiene la decisión tomada de restablecer las 35 horas.
Por lo tanto, no entendemos y desde luego no será responsabilidad nuestra el que estemos a 18 de febrero y la circular de horarios y jornadas todavía sin aprobar. Pero se permiten esa actitud. Y por otra parte, bueno, el contenido de la circular, bueno, pues ya sabemos lo que supone el contenido de la circular, ¿no? Bueno, pues se niegan en redondo a mantener la modalidad B, específicamente y especialmente la modalidad B de la forma continua, ¿no? Claro, ¿esto qué demuestra? Porque ¿tiene algún tipo de excusa para tomar esta decisión el gobierno vasco? Pues nosotros entendemos que no. No hay ninguna razón de tipo organizativo, no hay ninguna razón a la que puedan aludir como la legislación no obliga, no hay ninguna razón. O sea, la sensación que da es, sí, las 1.592 horas, pero allá que os vais a joder. O sea, esta es un poco, así dicho, un poco a lo bruto. Baño hori da, eta hori da kontua. Eta gainera, para más inri, porque hau da, bueno, niri pertsonalki behintzat, iruditzen zaidana, ba, irain bat. Osa, ni momentu hartan iraindua sentitu ditzen. Ze, eman ziguten argudioa izan zen, ez, ezin ditugu B modalitateak mantendu, zuekin sinatuta daukagun akordioan ez betetzea suposatuko lukeelako. Hori da iraina. Hori da aurpegira parre egitea. Zatoz 2010 urtetik, behin eta berriro eta berriro eta berriro, nire iritziaren kontra, nire esaten dudanean ez da nire, da langileen iritziaren kontra, behin eta berriro, zatoz hori hausten eta ez betetzen. Eta orain, aitzakia bezala erabiltzen duzu nik ezaten dizudanean, vamos, akordioaren ez betetzea izango ditzatekela, bueno, hori iruditzen zait, irain bat. Beraz, tercera prueba irrefutable, de que si se aplican políticas de recortes, se aplican recortes, no es ni porque nos obligue no sé quién, ni por nada. Eso podrá ser la excusa que utilicen, la coartada que utilicen, que les vendrá muy bien y se aprovecharán en el momento para hacerlo. Baina, nik uste dut, garbi dagoela ja, bueno, ba, borondate kontua dela, ez? Bueno, otzaiak 25ean mahai sektoriala eduki genuen, eta zirkularra atzera botatzeko asmorik ez zegoela, eta lau sindikatuak mahaitik, ba, bueno, ez altxatu egin ginen, eta gero ohar bat atara genuen, suposatzen dut irakurri dezuela oharra, eta bueno, ba, hor dago azalpena, ez da? Eta guk uste dugu Eusko Jaurlaritzak jarrera hau duela, desprezio duela, permititzen dela gauza hauek egitea, permititzen dela erabaki hauek hartzea, arrazoi espezifiko bategatik, ez da? Ba, erabat konbentzituta dagoelako, ba, langileok ez garela ausartuko pauso bat aurrera eramatera. Cuenta con eso. Cuenta con que no vayamos a ser capaces de dar un golpe encima de la mesa. Porque si no, no se entiende. Y yo creo que esa es un poco la clave y eso es un poco el diagnóstico que tenemos y con el que tenemos que romper. No puede ser que jueguen con nosotros, que no nos reconozcan ni siquiera como interlocutores en las mesas y que nos falten al respeto de esta forma. No es posible. Y yo creo que eso es con lo que tenemos que romper, con ese desprecio absoluto hacia su plantilla que tiene el gobierno vasco, ¿no? No se trata de la modalidad de, se trata de ganarnos el respeto para que no puedan en un momento dado cambiar la modalidad B o puedan en un momento dado decidir que devuelven otro 10% de la paga extra porque me da la gana y porque he hecho el cálculo electoralista de no sé qué, y se trata de ganarnos ese respeto. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y ya, bueno, pues estamos tardando mucho.
parece además que el futuro no nos dejará nada mejor. Ya desde la Comisión Europea están diciendo y están lanzando el mensaje de que será necesario el realizar nuevos ajustes. Esos mensajes los tenemos todos los días en los teleberries, los reúnes y informativos de todo tipo. La Comisión Europea está siendo muy clara. Se va a seguir priorizando el pago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto. Allá que nos podamos estar muriendo de hambre. Primero, la deuda pública. Para eso se modificó el artículo 135 de la Constitución Española. Horretarako. Lo primero, el pago de la deuda. Luego, todo lo demás. Bat. Y somos la comunidad autónoma que cumple con el límite del déficit. Una de las únicas comunidades autónomas que cumple con el límite del déficit. Política fiscal. Nos decían el año pasado, hemos recaudado, no sé cuántos eran, 400.000, no sé cuántos eran, 400.000 euros menos de lo que preveíamos. Y dices, ah, concho, o sea, que has pagado la deuda, somos capitanes generales en cumplir con el límite del déficit y has recaudado menos. ¿Tienes la cara dura de decirme que no aplicas recortes? Joder, yo debo de ser horrorosa, porque vamos, a mí las cuentas no me dan. Eta ni, soy chulo de matemática tal, pero claro, no hay que ser tampoco Einstein para hacer las, ¿no?, la cuadratura. Orduan, hau guztia kontutan hartuta. Bueno, hau guztia kontutan hartuta, bueno, elatik uste dugu, orain dela momentua, mai gainean golpe bat emateko. Osa, ikusia dago bere kaos, ez dutela beste jarrera bat hartuko. Eta golpe bat eman behar da mai gainean. Eta konklusio horretara, bauen ez, iritsi gara aspaldi denik, ezta. Baina uste dugu, orain dela, bauen ez, momentu egokia. Plataforma bateratuan gauden sindikatuak, bueno, konpartitzen dugu diagnostiko hau dela, konpartitzen dugu honi buelta emateko bidea mobilizazio intensifikazio batetik, bauen ez, pasatzen dela diagnostiko horretan eta konklusio horretan ados gonde, estamos de acuerdo. Lo que pasa que nosotros desde ELA entendemos que ahora es un momento adecuado, porque yo creo que la gente está un poco más enfadada que hace 15 días y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Después de Semana Santa, quieras que no, pues venimos todos y todas más relajados y más relajados. Creo que hay que empezar. Y creo que, bueno, pues es el momento indicado. Bai, bueno, y luego, claro, ustean, hori da. Gentea berriro lasaituko da, hori da. Eta momentu aprovechatu behar da. Hori da.